están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ambiente Regional, programa producido por el Gobierno Regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Iniciamos el primer programa del mes patrio, donde nuestros corazones late a mil por hora por sentirnos orgullosos de ser peruanos. Tenemos un interesante programa para el día de hoy. ¿Qué tenemos en agenda ambiental? El 3 de julio se recuerda el Día Internacional de Libre de Bolsas de Plástico. El plástico que se ha incrementado el uso el año pasado y este año producto de la pandemia. Les haremos un informe y también cómo el IMA trabaja este importante tema. En nuestra imagen, todos los detalles sobre la inauguración de una represa que va a beneficiar a 2.000 personas. Esto en las comunidades de Collacosco y Collarruna, en el distrito de Colla, en la provincia de Calca. 300.000 metros cúbicos de agua para diversos usos. Y la participación en la feria, en la cuarta cumbre de gobernadores regionales a nivel de todo el país. En Ambientados tenemos un interesante emprendimiento. Utilizando los residuos inorgánicos se producen ladrillos. Emprendimiento cusqueño. ¿Y qué tenemos en Ventana Regional? El gobierno regional entregó, inauguró obras del IOR en el Hospital de Quillabamba. Este nosocomio va a beneficiar, a albergar a más 180.000 pobladores de esta importante provincia. Bienvenidos a Ambiente Regional. No bajemos la guardia. Utilicemos correctamente la mascarilla, el protector facial. El distanciamiento es muy, muy importante, estas recomendaciones. Las recomendaciones de las instituciones de salud. Se viene la tercera ola, de acuerdo a algunos especialistas. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Vamos con el detalle de agenda ambiental. El próximo 3 de julio se recuerda el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El año pasado, este año, se han incrementado, se ha multiplicado el tema de los residuos sólidos con respecto al plástico. Hicimos un reportaje, un informe y lógicamente también conversamos con especialistas con respecto a este tema. Veamos. El 13 de julio se recuerda el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. El día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. Este día constituye pues una oportunidad de reflexión ante la grave amenaza que tenemos de la sobreproducción de plásticos en el planeta, ¿no? Y que está inundando prácticamente los ecosistemas. La solución está dentro de nuestra propia actitud, ¿no? Hay que cambiar nuestra actitud. Entonces, para evitar el consumo de plásticos hay que llevar bolsas de otro material, ¿no? Cuando vamos a hacer las compras. Desde el año pasado, el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa. No solo miles de millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos. Y hasta un 12% será quemado, causando contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta. Se hace mucho esfuerzo para reducir el uso de las bolsas de plástico, como son las normas que dejaron de funcionar por el tema de la pandemia.
El IMA, en la implementación de los proyectos de gestión del riesgo del desastre, pone especial atención a este tema, incorporando componentes de capacitación y sensibilización para un manejo adecuado de los residuos sólidos en las zonas de intervención. Desde nuestra institución y desde el gobierno regional, nosotros incorporamos siempre un componente en todos nuestros proyectos de capacitación y sensibilización, donde se tocan tangencialmente esta problemática, porque vemos, sobre todo en nuestros proyectos de riesgos, que los plásticos y los residuos sólidos son los causantes de la colmatación de muchos de los ríos, ¿no? Y que al final, al colmatarse, el cuerpo de agua pierde capacidad hidráulica y que en la época de lluvias estamos generando desbordes, ¿no? Vemos desbordes porque precisamente estos cuerpos de agua, estos residuos sólidos, tapan, cierran los cauces y generan desbordes, ¿no? Pobladores de las comunidades de Collaruna, Collacusco, en lo que se refiere al distrito de Colla en la provincia de Calca, se van a beneficiar con una represa que va a almacenar 300.000 metros cúbicos de agua para diversos usos. Agua que va a asegurar a futuras generaciones, agua que va a posibilitar que nuestros hermanos de Colla precisamente incrementen su producción agropecuaria, su producción de ganados y también lógicamente sus sembríos. Hasta pueden cosechar 3 veces al año. Muy importante el tema del agua que impulsa el gobierno regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Veamos la algarabía, el gozo y el agradecimiento de parte de esta población al gobierno regional del Cusco. Gracias a este proyecto se está generando vida con este recurso hídrico. Más de 2.000 pobladores de las comunidades campesinas de Collacusco y Collaruna del distrito de Colla, de la provincia de Calca, ahora tienen la disponibilidad de agua para diversos usos, porque el gobierno regional del Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA, entregó la represa de Marguay que almacenará más de 300.000 metros cúbicos de agua. Chaypi, compañeros, llapanchis puririnchis, llapanchis llancarinchis, autoridad cuna, comunidad, llacta masinchiscuna, y mapa, alguien llancainintis canapa, pero chaywanchano canchispas, quizás hasta llancainintis canca, no capas como autoridad,
comprometezcan hasta el último día a seguir trabajando, compañeros. Se ha trabajado el segundo componente referido a la forestación y reforestación, el cual vemos también y vemos en todo el contorno de la laguna, zanjas de infiltración y otros que van a garantizar seguramente el que nuestra represa y la laguna que tenemos cumple el objetivo para el cual se ha planteado. Que hay pagando caicupas ya, si hay perfil escata, alistar y si hay cuña, si hay riego integral que hay sonapi canampa, toda la cuenca del Maruay y el Antaguay de Lesca, compañeros. Los lugareños mostraron su agradecimiento y alegría a través de danzas típicas, porque entienden ellos que con la disponibilidad del agua ampliarán su frontera agrícola, mejorarán la crianza de sus ganados, que son las principales actividades de este importante distrito de la región. Con estos trabajos, no solo serán reconocidos por sus majestuosos carnavales, ahora también su producción agropecuaria también será reconocida. De todo corazón, a nombre de mi comunidad Coyacosco, agradecer al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, al director y también al coordinador y tanto a las residentes que se ha ejecutado esta obra. Estamos de corazón agradecidos por esta obra. Las autoridades de la provincia de Calca mostraron su agradecimiento a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, al gobierno regional por la implementación de tan importante proyecto, porque con la recuperación del ecosistema y la disponibilidad del agua se desarrollarán diversas actividades. ¿Y por qué no estar felices, hermanos? Hay que reconocer al gobierno regional esa decisión, ese trabajo, porque creemos que estas son obras visionarias pensando en el futuro de nuestra agricultura, de nuestra ganadería. Y muy contentos, hermanos, que a pesar de que también ha habido una pandemia, ha habido problemas, estamos con problemas económicos, se está trabajando. La intervención de este vaso de agua es de manera integral, pues no solo comprende la construcción de la represa, sino también incluye la construcción de zanjas de infiltración, que permite la infiltración del agua al subsuelo para la recarga de los acuíferos. Asimismo, se desarrollaron campañas forestales, donde se instalaron miles de plantas nativas. Todo esto permitirá la recuperación del ecosistema del lugar. Hoy día es un día muy bonito e importante porque hemos terminado una obra, pero nos toca darnos tareas, todos. Nosotros como Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, en lo que sea posible y esté en nuestras competencias, seguiremos apoyando. Ya hemos dispuesto desde la dirección ejecutiva que se implemente el sistema de monitoreo. Y eso está garantizado, señor alcalde. Vamos a tener un equipo técnico que va a estar monitoreando este y el resto de presas. Su tarea, señor alcalde, el valor agregado, mire qué bonito mirador tenemos. ¿Qué nos falta para generar valor agregado en turismo, en desarrollo de la cadena de valor, en ese proyecto que nos está pidiendo y usted me dice que está en idea? También le pondremos el punche. Necesitamos trabajar con nuestro alcalde Adriel. Ya hemos empezado, como bien ha dicho, Cascacocha. Ya hemos empezado Eracocha. Nos falta Cancán. Ya me dijo, mientras conversábamos, ya estoy aperturando lo de la trocha de acceso y nosotros comprometemos el presupuesto. Vamos a terminar las obras que están en la provincia de Calca. Vamos a empezar a hacer este año y tenemos que terminar máximo el año que viene, porque es el compromiso de nuestro gobernador para con la provincia, señor alcalde. Saludamos públicamente a nuestro gobernador por esa decisión, por ese trabajo que viene haciendo el ingeniero Luis Lobón con todo su equipo de Lima, porque creemos que a partir de cambios estructurales que ha habido, se está viendo también la mejora y ese trabajo efectivo que siempre la población nos pide. Y creemos que si vamos a seguir trabajando de esa manera, podemos lograr mucho para Coya. Fue sede de la cuarta cumbre descentralizada de gobiernos regionales. Precisamente todos los gobiernos regionales llegaron y el IMA, perteneciente lógicamente al gobierno regional, mostró
las experiencias básicamente de siembra y cosecha de agua y los trabajos de proyectos enmarcados en gestión de riesgo de desastres. Experiencias que son validadas y que lógicamente han sido reconocidas y se va a aplicar como una política nacional, siembra y cosecha de agua. Veamos el collage de imágenes de esta importante participación de la institución ambiental. La agenda que se logre en esta cumbre tiene que ser esa institucionalidad para presentarla al próximo gobierno, para que pueda ser incorporada dentro de un marco de nivel jerárquico legislativo. La capital histórica del Perú fue el epicentro de la cuarta cumbre de la descentralización, donde los gobernadores regionales, al unísono, acordaron proponer al próximo gobierno nacional una verdadera agenda descentralista para lograr grandes cambios y una verdadera nación desarrollada e inclusiva. Juntamente con los alcaldes, los gobernadores, tenemos que emprender un trabajo responsable a fin de que esa descentralización que hoy en día exigimos sean cumplidas en este bicentenario. Un tema institucional que tiene que haber una verdadera reforma descentralista sobre lo que hay que hacer en educación, en salud, para realmente descentralizar nuestro país. Otro tema fundamental vinculado a la descentralización fiscal, la tributación, cómo incorporamos más recursos para poder mejorar los servicios en nuestras regiones, en los pueblos más alejados. Y un cuarto punto es la reactivación económica. Y en esa reactivación económica y productiva, como desde el sector agrario, el sector energético, turístico, tenemos que darle un impulso a nuestros pueblos. Hoy en día es necesario convocar a la más amplia unidad del pueblo peruano, convocar a la unidad a quienes verdaderamente queremos a esta patria, a los que estamos preocupados por cerrar aquellas brechas que nos ha dejado este bicentenario. Sellemos este bicentenario y empecemos el otro sin ningún odio, sin ninguna diferencia. 22 gobernadores y 4 vicegobernadoras suscribieron la agenda descentralista, comprometiéndose a liderar un proyecto de conciliación y unidad en el marco del Pacto por un Perú descentralizado. Ser creativo y tener las capacidades te permite hacer emprendimientos novedosos. Por ejemplo, vamos a presentarles un emprendimiento cusqueño que se aprovecha de los residuos sólidos inorgánicos, los ladrillos ecológicos. Hay una empresa llamada Dos Ovejas que precisamente está desarrollando este trabajo. Y lógicamente es un tema ambiental y les abrimos las puertas de Ambiente Regional. Veamos. Bueno, nace en Lima, precisamente cuando yo trabajaba en el tema de residuos sólidos en una municipalidad, y yo tenía un amigo que también es ingeniero ambiental. Allí es cuando nosotros identificamos la necesidad de sensibilizar y de llegar a más personas, porque a veces son insuficientes los talleres, a veces son insuficientes las actividades que nosotros desarrollábamos para llegar a más personas con el fin de cumplir nuestra meta, ¿no? Es así que nos dimos cuenta que las organizaciones sociales, los grupos organizados, son los que tienen acceso a la información, más no el poblador de a pie. Entonces lo que hacíamos era idear técnicas para que la gente pueda tener esta información sobre el tema de residuos sólidos específicamente. Es así que nace Dos Ovejas, yo una oveja y mi amigo la otra oveja, y como puedes ver el logotipo es verde, entonces por allí queríamos ser las ovejas verdes, pero nos quedamos con Dos Ovejas. Y es así que nacen Dos Ovejas en Lima. Los residuos no vienen a ser otra cosa que el producto resultante de algún consumo que tú realizas. Yo voy a utilizar el maquillaje y después de terminar mi maquillaje, ¿qué me va a quedar? El residuo del maquillaje. Entonces son cosas que muchas veces son inservibles para algunas personas. Entonces la sostenibilidad, bueno, pasando al tema de sostenibilidad,
viene a ser la satisfacción de nuestras necesidades sin alterar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces la sostenibilidad tiene tres partes, que es la económica, la medioambiental y la social. Entonces la sostenibilidad tiene que ir de la mano de estos tres para que podamos llevar adelante cualquier proyecto. Sí, aquí precisamente tengo un ecoladrillo, en términos simples, como tú me dices. Un ecoladrillo no es otra cosa que una botella PET, puede ser de cualquier tamaño, y que está rellena de plásticos de un solo uso. Entonces, es un nombre compuesto, ECO, viene del tema de la mitigación de los plásticos que realizamos nosotros al elaborar este producto para que no lleguen a los rellenos sanitarios o que no lleguen a los botaderos, a los puntos críticos en las calles. Y el tema del ladrillo es, se lo confiere el tema de la dureza de la botella. Entonces, una de las características principales de este elemento es que es duro, es bastante duro como para que pueda formar parte de alguna estructura. Ese es un ecoladrillo. Los ecoladrillos pueden servir para construir infraestructuras menores, digamos casas de un piso, casas para perritos, pueden servir para construir jardineras, muros, baños secos, veredas, sillones, asientos, banquitas. En realidad hay muchas cosas en las que se puede innovar para el tema del uso de los ecoladrillos. Para esta ocasión, si me permites, como recién hemos puesto el tema de los ecoladrillos a la palestra otra vez en el tema del Cusco, estamos aliados con los luchos de la universidad para construir casas para los perritos que albergan estos chicos, ¿no? Sin embargo, estas casitas tienen que tener consideraciones especiales para que los ladrillos, los ecoladrillos, no puedan exponerse a la intemperie, a los efectos del sol y generar microplásticos. Entonces, en ese sentido, estamos teniendo mucho cuidado para la elaboración de ellos. Aquí yo tengo mi caja que me acompaña a todos los talleres. Les voy a pasar a mostrar de manera breve qué son los plásticos de un solo uso. Si bien es cierto, el día 3, o sea el sábado, es el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, y hay un marco normativo a nivel de Perú que regula el uso de las bolsas plásticas. Sin embargo, hay excepciones dentro de esta normativa, que son, por ejemplo, el tema de las bolsas que se utilizan para comprar, por ejemplo, un kilo de carne molida. Temas a granel, ¿no es cierto? O comprar tus milanesas a granel, o que te compras frijol a granel en el mercado. Y ese tema de plásticos no están incluidos en la ley. Y también hay otro tipo de plásticos, que son los plásticos en los que vienen envasados nuestros alimentos, nuestros productos de aseo, nuestros productos cosméticos, nuestros productos de escritorio, una infinidad de cosas que yo les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un contenedor, una bolsa de polietileno de baja densidad, donde viene el maíz popcorn para hacer canchita, ¿no es cierto? Una vez que nosotros consumimos todo nuestro popcorn, ¿a dónde va esto? A la basura, a la mal llamada basura, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, no sé si lo logran ver porque es transparente, es el contenedor, es un polietileno de alta densidad, donde viene una rasuradora, una rastrarba, bueno, no sé, una de esas marcas. Pero ¿qué hago cuando yo saco la rasuradora? Este plástico simplemente se va a la basura. Y esto, que es muy conocido para todos nosotros, los blisters de las pastillas, que son interesantes porque tienen plástico metalizado por acá y por acá simplemente es plástico. ¿Y qué hago cuando termino mis pastillas? A la basura. Estos famosos cubiertos que cuando termino de comer simplemente se van a la basura. Estas cositas que son las pastas dentales, termina mi pasta dental y se va a la basura. Todos estos que yo te estoy mencionando son plásticos de un solo uso, que sí, bueno, si eres una persona ingeniosa, te las puedes ingeniar, ¿no? Para darles una segunda vida. Para la
para la elaboración de un ecoladrillo hay tres puntos importantes. Uno es que todos estos residuos tienen que entrar secos, limpios, a un ecoladrillo. Y el tercer punto es el tema de un material que puede ser largo, un cucharón, una de estas agujas que utilizan las mamás para tejer, un pincel, que sea lo bastante largo para compactar. Entonces nosotros empezamos a picar nuestros plásticos de un solo uso y los vamos introduciendo de tal manera que los compactamos bien, sobre todo en la parte inicial, para que quede duro. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que mi coladrillo está bien hecho? Una vez que lo tengo bien compactado, me subo encima de este coladrillo y si no se hunde, quiere decir que está bien hecho. Entonces, yo quiero incidir en esto. Si bien el tema de los coladrillos es un tema nuevo, más o menos, porque en Urubamba ya se ha tenido experiencias de los ecoladrillos, pero nosotros estamos volviéndolo a colocar en la palestra para que nunca más se vaya del Cusco, nunca más se va a ir el ecoladrillo. Queremos que los ecoladrillos estén bien hechos. Eso es en lo que vamos a incidir bastante, en que los ladrillos estén bien hechos. Es una frase que seguramente ustedes, tú la has visto en el internet y dice así: todo el mundo quiere gozar de la naturaleza. Es cierto, ¿no? Cuando hay un fin de semana, un feriado, la gente del trabajo quiere salir al campo y te dicen, ahí vamos de paseo, vamos a acampar a un sitio donde abunde la naturaleza, donde haya ríos, donde haya cerros, donde haya plantas. Pero esa misma gente que quiere acceder a los servicios ecosistémicos de nuestra naturaleza no son capaces de asumir sus compromisos ambientales. Un compromiso basta sería como llevar tu bolsa para recoger los residuos resultantes de tu actividad. Basta con eso. Entonces, mi mensaje final sería, no seamos egoístas. No seamos egoístas porque la madre naturaleza nos ofrece todos sus parabienes, todo, el aire, el agua. Bueno, por lo menos ahorita el aire es gratis. Nos ofrece todo el alimento gratis. ¿Y nosotros qué hacemos por ella? No basta con celebrar un día al año el Día de la Madre Tierra. Voy a hacer pago a la tierra el 1 de agosto. No, nuestra concepción andina es así. El Día de la Tierra debe ser todos los días. No seamos egoístas con la Madre Tierra. No seamos egoístas con las futuras generaciones. Pensemos lo que está bien, lo que está mal. ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo, por qué no debo juntar las cáscaras con el plástico dentro de la basura? ¿Por qué tengo que reutilizar las cosas? ¿Por qué tengo que migrar a hábitos más sostenibles? ¿Por qué debo evitar el consumo de plástico? Entonces yo los invito a todos desde este pequeño espacio a cuestionarse, a preguntarse todo. Yo sé que muchos de ustedes a sus hijos les han dicho, pregunta todo. De adulto esa chamba no tiene. Pregunta todo. ¿Por qué está bien y por qué está mal? Ese sería mi mensaje final. Thank you.
el gobierno regional entregó obras del IOAR del Hospital de Quillabamba. Este hospital va a beneficiar a más de 180 mil pobladores de la provincia de La Convención. Un trabajo muy importante. A pesar de algunas dificultades, se logró entregar y se puso a beneficio de esta importante población de la región del Cusco. Venimos a entregarles este IOAR, que atenderá a más de 47 internamientos en salas de cuidados intermedios, hospitalizaciones, entre otras cosas. Día histórico. Como homenaje a la ciudad del eterno verano en su mes jubilar, el gobierno regional del Cusco inauguró las obras IOAR del establecimiento de salud de Quillabamba, que beneficiarán en forma directa a más de 180 mil pobladores de los distritos de Santa Ana, Quillabamba, Santa Teresa, Maranura, Quelloúno, Echarati, Ocobamba de la provincia de La Convención. Dichos trabajos, a partir de la fecha, fortalecen la capacidad de respuesta de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI y Trauma Shock y reemplazarán al Centro de Atención de Aislamiento Temporal CAT, instalado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS a inicios de la pandemia. Tenemos que seguir luchando para que este tipo de obras se hagan realidad. Y la ambición va mucho más allá, porque necesitamos salas UCI dentro del hospital. Esa ampliación para nosotros es importante, porque Quillabamba es una ciudad importante en toda la región. Ya necesitamos los uciólogos, intensivistas, especialidades que permitan atender la demanda de un territorio tan extenso como es la provincia. Lo más importante que hay que resaltar, este 1 de julio inicia nuestra celebración por el Bicentenario, el mes del Bicentenario, también es el mes jubilar de la provincia. Y por lo tanto creo que hay que venir con obras, con hechos concretos, para darles una información y una atención a ustedes. Entonces, con mucho agrado, con mucho gusto, con mucha sencillez, como siempre, el respeto que hemos tenido por esta maravillosa provincia, venimos a entregarles este IOAR, que atenderá a más de 47 internamientos en salas de cuidados intermedios, hospitalizaciones, entre otras cosas. El día de hoy se hace entrega de este importante proyecto, sobre todo que tiene que beneficiar la salud de la población. Más aún, estamos en tiempos de pandemia y siempre se habla de una posible tercera ola. Creo que debemos estar preparados y por eso también quiero hacer extensivo mi reconocimiento, mi agradecimiento también al personal médico y enfermera que arduamente están trabajando en el proceso de vacunación y también en la atención de pacientes COVID. Agradecer por todo el apoyo, señor gobernador, también a nombre de la comunidad. Llegamos a la parte final de Ambiente Regional. Muchas gracias por su sintonía. Y usted puede compartir a través de sus redes sociales para que el mundo sepa que en el Cusco también abordamos temas ambientales. Comparta este programa producido por el Gobierno Regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, Ambiente Regional. Pero no nos podemos ir sin antes las recomendaciones. Utilizar correctamente la mascarilla, el protector facial, no estar en reuniones familiares. Se ha demostrado que las reuniones familiares están dando contagios y familias enteras en el Cusco están contagiadas con el COVID-19. Hay que evitar eso. Por Dios, se viene la tercera ola. No hay que bajar la guardia. Las vacunas no son suficientes para tener el cuidado correspondiente. Muchas gracias por su sintonía y por cierto, les dejamos con la canción ambiental de la semana. Permiso, muy buenas noches. Y dime.
igual que el verde.